Alec Baldwin, demandado por tres miembros de equipo de producción de Rust. Días después de declararse inocente del delito de homicidio involuntario que le atribuye la Fiscalía de Santa Fe, Nuevo México. En relación con su responsabilidad en la muerte accidental de la directora de fotografía Alina Hutchins en el rodaje de la película Rust. En 2021, Alec Baldwin ha sido denunciado por tres miembros del equipo del filme. Doran Curtin, Reese Price y Rosa Diego denuncian al actor por los daños psicológicos y anímicos que habrían recibido en su condición de testigos directos del suceso. Los tres demandantes han asegurado haber sufrido elevados niveles de ansiedad y otros síntomas compatibles con el síndrome postraumático a raíz de lo ocurrido. También acusan a Baldwin de haber actuado de forma negligente, haciendo caso omiso a las instrucciones de seguridad antes de empuñar el arma que acabó con la vida de Hutchins e hirió al director de la cinta, Joel Souza. Además, los tres alegan haber sufrido heridas derivadas del sonido provocado por el potente disparo. Al tiempo que recriminan al actor, como ha hecho la fiscalía y la familia de Hutchins, que no revisara el estado de la pistola cuando la tomó en sus manos. Sin embargo, en su defensa previa, Baldwin manifestó que se le había comunicado que el arma no estaba cargada con balas reales y defendió su decisión de no hacer nuevas comprobaciones. Además de los cargos presentados por esta nueva demanda y el Ministerio Público, el actor se enfrenta a otro litigio por los padres y la hermana de la fallecida, que interpusieron una demanda el pasado 9 de febrero, contra Baldwin y contra la productora, que citaba agravios tales como daños morales intencionados, negligencia y pérdida de consorcio. Ay, me, no